Esta conversación ya no tiene ningún objeto. ¿Qué es lo que ha pasado, amigo? Una pequeña discusión. Él sacó un cuchillo y yo le pegué un tiro. ¡Yo soy un científico, no un filósofo! ¡Vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Quieres respuestas? ¡Creo que tengo 30 años! Bien hallado, bienvenido el submarinista Quique. Después de su semana de vacaciones. Sí, señor. Sí es. ¿Cuándo has llegado? El jueves. Jueves por la noche. ¿Y qué tal? Pues mal. En cuanto he llegado me he tenido que poner a trabajar. Así que... se han acabado las vacaciones rapidísimo. Con ganas de hablar de sumergibles. Sumergibles, qué palabra tan rara, tan antigua, sumergibles. Es más propia de Poe. Es que de eso habrá que hablar, de eso habrá que hablar durante el programa. Me gusta más hablar de submarinos. Y si lo decimos en alemán, mucho mejor. Aunque la cantidad de películas que se ha visto en Twitter viendo los hilos del señor Poe, le voy a dar paso para que haga un memorándum de películas de submarinistas, porque vamos, se ha preparado, que se ha visto. Se ha preparado, pero bien. Muy bien, Poe. Casi mejor que no, ¿eh? ¡Uy! pareces al profesor, ya. Y eso que no ha entrado todavía. Bueno, es que no sé. Espera, voy a poner aceite en la torpedera. Sí, bueno, no sé. Ya has disparado. Has disparado ya el primer torpedo y me falta todavía que llegue el Das Boot más alemán del grupo, porque vamos. Muy buenas. Muy buenas. Oh. ¿Se ha ido ya? Ya se ha ido. Joder. Ya ha terminado. Ya ha dado la nota. No le preguntáis aquí que cómo le han ido sus vacaciones. Bueno, yo ya estaba escuchando. Ya... entiendo que le ha ido bien las vacaciones, ¿no? Pero están sosainas que contestan mal porque se han acabado. Pero no. La pregunta es, ¿qué tal por la sierra de Guadalajara o dónde era? De Ronda, de Ronda. Ah, Ronda. ¿Qué tal por allí? Pues mucho calor, me imagino que como todo, que como el resto de la península, ¿no? Pero claro, tú pillaste el fin de semana que el de ola. Sí. Sí. Pues nada, no está mal, ¿no? Pillaste la ola de calor que ha batido el récord de calor en España, con lo cual, todo bien. Sí, estupendo. Estupendo, estupendo. Bueno, mientras no se te fundieran las ideas. Algunas ha quedado allí, yo creo. Pero vamos a ver qué tal hoy. Sí, que tengo curiosidad. Sí, bueno, imagínate yo que soy el host, que he traído Das Boot. Las ganas que tengo después de dos semanas, porque esto no es inusual, en tus vacaciones hemos parado. Y nos hemos quedado sin torpedos en la recámara porque siempre tenemos más programas reserva, pero ahora vamos ya, pues eso, vamos al límite, como los de la película, vamos con lo que hay. Pero bueno. Teniendo en cuenta que esta película dura lo que dura, ¿este programa vas a darle libertad para que dure todo lo que tiene que durar o también te vas a ceñir a las dos horas? Si entramos ya en estas cuestiones, en la presentación vamos a hablar de que esta película, cuando se estrenó Das Boot en 1981, eran solamente 145 minutos. Con lo cual, lo que yo os aconsejé era ver la Director's Cut, que en 1997 pues, decidieron meter todo el metraje, porque esta es una de las curiosidades... de esta película, es que el director que hoy traemos, Wolfgang Petersen, estaba rodando lo que era una serie de televisión con sistemas de cine
para estrenar una película, pero gracias a la financiación de la televisión alemana y de los derechos, porque la vendían a la BBC, televisión de aquí de Londres y a la televisión francesa, gracias a eso pudieron sacar adelante esta locura de proyecto. Entonces, esas miniseries, que era algo que yo desconocía, pues fue la que, gracias a Kike en sus vacaciones, pues me he podido ver, porque está disponible. Lógicamente me ha venido de importación y la he visto con subtítulos en inglés, que son seis horas de metraje. Pero de metraje porque es una serie. Por eso en la Director's Cut, el director estaba encantado de meter todo lo que no pudo meter para las ediciones de cine. Pero entonces la que creo que los demás hemos visto, que es la de 3 horas y media, ¿cuál es? Habéis visto la versión del Director's Cut de 1996-1997. Resumiendo, hay tres. Hay la que se estrenó originalmente en cine, el remontaje del director y la ampliación ya, que es la serie, que es lo que dura lo que comenta Ricardo, ¿no? El orden no es ese. El orden es... Ah, cine. Vale. El orden es... Se hace una película, sí, y serie. Uh-huh. Se filma todo del tirón. Pero en la sala de montaje se estrena en el 81 esta película. Uh-huh. Pasa lo que pasa, que si queréis ya entramos, pues se lleva un reconocimiento en Alemania, pues podía ser de esperar. Pero lo que nos esperaban era que una película hablada en alemán, desde el punto de vista alemán, porque trata de, pues eso, de los submarinos alemanes en la guerra del Atlántico, está hablando de los nazis, entonces el gran enemigo público número uno. Todas las películas hasta ahora que habíamos visto de cine bélico, pues se encuentran, pues bueno, la primera película alemana, que realmente tampoco es la primera, pero bueno, Petersen saca pecho de que es como la primera, el gran éxito de una película alemana hablando de los nazis. A mí me data otra del 56-57, creo que es El Puente, pero fue el éxito que esta se llevó, pues claro, llegó hasta, pues eso, nominada, ¿no? 6 nominaciones, aunque no se llevó ninguna. Ese año se lo llevaba todo Gandhi, curiosamente, ¿no? En su mensaje del pacifista indio, pero es que esta película, pues, tiene una historia que es que la novela, que fue un año después de que nosotros naciéramos, de los viejunos que estamos aquí, en el 73, pues fue un bestseller en Alemania, eso sí, en Alemania, que se llamaba como la película, Das Boot, y los americanos la compraron los derechos y quisieron hacerla. Hasta el punto que vinieron, la intentaron 2 veces, la primera con Paul Newman de protagonista, y la segunda con, creo que la primera era con Rego Refor, y la segunda con Paul Newman. Y directores, pues uno de ellos creo era creo que era Don Siegel y el otro John Sturges. O sea que esos proyectos no calan, no funcionan, entre otras razones porque el de los derechos de la novela, pues no aceptaba el guión, etc, etc. Y hasta el punto de que dejan el submarino, la reconstrucción del submarino, en el plató de los estudios Baviera, porque esta película, pues, es una marca alemana de sus orgullosos estudios en Múnich. De hecho, se puede hacer el tour y ver todos los decorados y todo lo que hay sobre la película y otras películas, pero es espectacular todo lo que puedes ver, porque es que es a escala natural el submarino, ¿no? Y los americanos dejan todo el plató ya montado del submarino a escala y dicen los alemanes, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y es cuando llaman, y lo hacemos nosotros con actores alemanes y con producción, como ya hemos dicho, alemana y europea, y se embarcan en esta locura, ¿no? Porque estamos hablando del 81 y lógicamente de CGI, pues cero, en una película que ya habéis visto muy complicada, y más cuando te empiezas a meter, ves lo difícil que fue, ¿no? Porque realmente el rodaje fue en dimensiones reales, como si fuera un submarino, que no lo era, pero estaban pues como si fuera un submarino de verdad. Eran las mismas dimensiones, porque todo era una reproducción a escala. Curiosamente, del único Das Boot que queda intacto, que está en el Museo, creo que de la Guerra, en Chicago. Y fueron ahí a copiar
bueno, lo copiaron todo los americanos cuando hicieron la reproducción y los alemanes siguieron haciendo, y ya sabéis cómo son ellos a veces de meticulosos y de cabezones, es decir, esto hay que hacerlo así, y es que vamos, la sala de máquinas, por ejemplo, con su ruido, o sea, es exactamente igual, es algo espectacular, hasta el punto que en la película, y de eso siempre Petersen pues lo recuerda, es una película realista, la quisieron hacer real, porque la novela, pese a ser una novela, pues es pues el protagonista, uno de los coprotagonistas que veis en la película, que es el periodista, el corresponsal de guerra, es el que escribe el libro y es un hecho verídico. Él estuvo en dos o tres tripulaciones del Dashwood y cuenta una de las historias, que es esta película que dejó al mundo boquiabierto, ¿no? Porque es real, y de lo único que cambia la película, y luego iremos cuando lleguemos, es un detalle, bueno, un personaje que es, bueno, es el capitán, lo digo ya, que es el capitán, muere en la película, pero la novela sobrevive, y en YouTube podéis encontrar al capitán hablando. Y hablando de este realismo, pues en la película hubo pues eso, un ingeniero y un asesor naval que estuvieron todo el rato diciendo esto sería así, esto no sería así, y es algo que quisieron recrear, con lo cual, pues bueno, podemos seguir hablando, pero no quiero seguir, ya han salido cosas, pero es una película muy, y que lo busca, pues en ese tono muy realista, que seguramente todas las películas que ha visto Poe, y él me gustaría que dijera todas las, bueno, de las que ha estado viendo de submarinos, pues si eso es algo que la ha encontrado como de hecho diferencial, ¿no? De decir, bueno, las películas Made in Hollywood, estas que tú decías, Poe, Clark Gable, Torpedo, pues bueno, yo no sé si transpira a otro tipo de edulcoramiento, de bueno, pues eso es otra historia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, decir que he visto películas de submarinos de Made in Hollywood, pero también Made in Germany, porque una de las que he visto esta semana es una peli del 58 que está hecha en Alemania, se llama U-47 Comandante Prien, que ya es una película alemana de submarinos, donde ya hay una revisión, ¿no?, del papel de Alemania en la guerra, y una visión bastante crítica, autocrítica, con lo cual eso ya no me pillaba de nuevo en esta de aquí, ¿no? Pero sí, por supuesto, en todas las películas que he visto que van del año 44, es decir, hechas en plena Segunda Guerra Mundial, hasta las últimas que he visto, que son las dos americanas, la de la famosa El Octubre Rojo, que por fin la pude acabar, y K-19, que ya me suena que la había visto. Claro, es otro rollo, ¿no? No tiene nada que ver el... Y de hecho, lo que más me ha interesado de esta película, ya lo digo, es precisamente ese verismo, ya no solo en lo que se refiere a la parte técnica de cómo está reproducido, como has dicho tú, pues el submarino tal y como es, a escala, que eso, bueno, pues tiene... Es decir, te pueden poner otro tipo de reproducción que no sea tan realista, pero te puede colar igual si no entiendes de eso, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que el nivel de realismo no solo aplica a lo que es el tema de ingenieros, sino que en esta película yo creo que la virtud más grande que yo lo veo es que yo creo que es la primera película de las que he visto esta semana en las que realmente tú tienes la sensación de lo que puede ser estar metido en el submarino, ¿no? Y me refiero a el olor a pies, a ajo, a humedad, a flatulencias, a sudor, a salitre, a todo y a todo ese tipo de detalles, de la comida colgando por todas partes, los salchichones, los plátanos, a ese realismo, ¿no?
más allá del realismo técnico y del funcionamiento operativo del submarino y de las máquinas y de las salas de máquinas y todo eso, lo que más me ha interesado es ese otro realismo de la vida dentro del submarino, ¿no? Y en eso esta película, pues obviamente le da sopas con ondas a todo el resto de películas que he visto esta semana, ¿no? En otros temas no, pero en ese sí. Yo es que es una película que recuerdo de cuando la vi, porque también es otra película generacional, porque es de los 80, curiosamente mismo año que del Indiana Jones, que trajimos hace poco. Y viendo que tenía una versión en Blu-ray que no había visto, que la tenía de España y era la Director's Cut, me puse a verla y me quedé realmente muy sorprendido porque, claro, me encontré con todo un metraje que no había visto. La película ya apenas me acordaba, sé que me gustó, sé que fue muy popular en su momento. El leitmotiv de la película sonaba hasta los Mac Mix en las discotecas cuando el techno este de los 80. Y me quedé tan sorprendido de decir, sin ser un director Wolfgang Petersen, que nunca había estado, pues nunca consideraría traerlo a Cineforum, porque considero que hay directores mucho más importantes antes, me daba mucha rabia de que esta película se pudiera quedar fuera del tintero y como tenían la sombra ahí a Poe con su Satanás diciendo las cosas que a cada uno le marcan. Y dije yo, es que me gustaría que la quiero compartir, pero la versión en versión original, porque es una película que hay que ver en alemán, pese a que tiene su doblaje en inglés, puesto que lo hicieron para la BBC, es decir, quien quiera, vamos, tenía todas las pistas en el disco, ¿no? En el Blu-ray, pero en alemán, una película totalmente hablada en alemán y viendo la versión extendida de lo que nunca había visto, que le daba a la película una dimensión, una profundidad, nunca mejor dicho, hablando de profundidad, que me llevaba más allá de lo que yo recordaba, pues me apeteció, siendo un subgénero que siempre me gusta, como el de trenes y submarinos, traerla a Cineforum, porque hay algo en el cine de submarinos, y en cierta manera también pasa con los trenes, ¿no? En todo lo que es esta dicotomía del que está encerrado, del que está fuera, de lo que no ves, de lo que es la amenaza, de lo que separa muy bien todas las dicotomías que tú quieres plantear en la película. Es superficie, profundidad, todo es arriba y abajo. Es eso que muchas veces hablamos en los directores, como lo marcan, ¿no? Con los movimientos de plano. Pero es que aquí tienes la escenografía, por eso creo que es todo un acierto que lo hayan rodado, pues eso, con una Steadicam que ellos inventaron. Y que les funcionó porque es que no había espacio material y como dice Poe, que espero que le haya interesado alguna cosa más que no solo el sentir pues ese verismo, ¿no? Hay una dirección, una interpretación y hay un montaje más allá de los efectos que para 1981, si estamos el otro día alabando aquí al señor Spielberg, pues bueno, todos sabemos quién es Spielberg después. Petersen, pues bueno, pese a su éxito, porque luego emigró después de esta película a Hollywood e hizo La Historia Interminable, que también fue un éxito, y En la Línea del Fuego, y Enemigo Mío, una película que reivindican cada vez más. En Twitter siempre me la encuentro como película de culto y por fin me la pude ver hace poco. Pues Petersen siempre quería irse a Hollywood a triunfar y sí, él dice que lo ha conseguido. Ahí están sus... También hizo, para mí, detestable Air Force One con Harrison Ford. Pero es que en los 90 estaba Petersen, incluso, bueno, lo desconocía, pero la última versión de Troya con Brad Pitt y Eric Bana es de él. Pero ya os digo, los que me quieran torpedear por Petersen, que sepan que vengo empollado con Das Boot, que es lo que yo quería traer, la versión del director. Lógicamente la serie pues es ya para muy, muy cafeteros, pero debo admitir que ni se me ha hecho pesada y se vio y se disfrutó, la verdad es que
pues eso, como cualquier otra miniserie de ahora de las que están triunfando en cualquier plataforma, ¿no? ¿Cómo llegas a Das Boot, señor Quique? Pues yo la primera vez que veo Das Boot no recuerdo cuándo fue, y llegó porque a mí me interesa mucho la historia y en particular hay como espacios históricos que me interesan mucho, y no es la primera, es la Segunda Guerra Mundial, y llegó quizá por ese interés de histórico, ¿no? Y por este rastro que tiene esta película siempre, o esta coda que va acompañando siempre esta película, de ser casi un documental. Entonces, lo que ocurre es que es una película que yo siempre he visto este corte de 3 horas y media, y no es una película que se pueda ver con mucha frecuencia. Parece que hay que preparar el estómago y afeitarse bien antes de sentarse a verla. Pero sí, es una película que conozco desde... No recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi. Das Boot fue un éxito en Alemania, pese a que la crítica, sobre todo la de izquierdas, no la aplaudió. En Alemania, como sabéis, las heridas lógicas, pues bueno, de ser los malos, del mea culpa que se siguen, que hoy en día todavía sigue, y muchos temas son tabú. El tema de la Alemania nazi hacía que en esta película, que no quedaban como realmente malos, sino que quedaban como eso, como personas que al final, pues creo que la película es antibélica y da igual de qué país, de qué bando seas, ¿no? Y la sorpresa fue cuando, y los miedos que tenían eran cuando la llevaron a cenar en Los Ángeles, en un cine con más de, pues era una burra, unas 2.000 personas, estaban esperando ver la película, y ellos el miedo que tenían era lógicamente, pues bueno, la comunidad judía, pues eso, cómo van a ver esta película en la cual pues los nazis no son tan malos, ¿no? Y la sorpresa fue, pese que esta es una anécdota que la cuenta mucho Petersen y denota de cómo la final la película se lleva al público, es cuando empiezan, que hay ese texto que dice la cantidad de submarinistas que mueren, ¿no? De los que dicen eran 40.000 y 30.000 nunca regresaron, ¿no? Pues claro, cuando Petersen vio que la gente se puso a aplaudir en plan hacer el dato que daban, dice, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Aquí. Y la sorpresa fue cuando se hace el silencio y la gente se va metiendo, como tú decías, Kike, en la película, y se va metiendo cada vez más en la trama, y acaba la película con ovación, ¿no? Me gustaría saber, el señor Prufasó, más allá de sus... Pues veremos si hay ovación o no. ¿Cómo llega esta película? ¿Si la vistes en su momento, porque tú eres de nuestra quinta, o te ha pasado desapercibida? No, es una película de la que había oído hablar, pero nunca había visto, que no me había llamado la atención. No. Tenemos que... ¿No hay titulares hoy? Sí. ¿Quieres...? ¿Qué? Bueno, no sé, lo digo porque como lo hacemos siempre al principio, y ahora parece que... No, bueno... Ha sido un inicio raro, porque por primera vez en Cineforum no ha habido una producción hablando del director. No, hablamos del director luego, pero un poquito ya explicado también. Mi titular es muy provocador, tengo que decirlo, es exagerado. Bueno, pues entonces... Bueno, déjamelo decir a mí primero. Yo quiero ir primero. ¿Ya me dais el orden? Paro sala de máquinas y como ya veo que os vais todos a la zona de torpedos, pues nada, me voy a los titulares. Venga, vamos a los titulares. Primero que sea el profesor, que lo está pidiendo a gritos. Tengo curiosidad. ¿Tienes curiosidad? Bueno, entonces habría que dejarlo el último para dejar más tensión. La verdad,
La verdad es que ya veréis que es provocador y es para tocar un poco las narices. Es muy matizable y es discutible, pero mi titular es Todo el mundo es bueno. Muy berlanguiano, ¿no? Un poco... Todo el mundo es bueno. Quique, ¿quieres ser más bueno o quieres ser más malo? Yo traía un chiste aludiendo a la duración. Mi titular iba a ser La historia interminable. Pero de ahí salté a otra cosa que me parece tan interesante que podemos discutir, que es historias incontables. Me gusta más La historia interminable. Y me gusta más, si queremos dar un poquito de nivel en este Cineforum, a mí me gusta más el segundo. Vale, vale. Pues bien, Quique das el nivel y yo voy a bajarlo hasta el profundidad submarina. Bueno, porque yo también, 260. Yo también voy a provocar, pero sin... Con sin, RQR, sin estilo. Mi titular es 20.000 leguas de sopor submarino. Ponme el formato grande para que no se corte, ¿eh? La nueva modalidad. ¿Que te has dormido? ¿Como Carlitos? No me he dormido porque yo me tomo esto muy en serio y está ahí aguantando como un campeón. Bueno, son 218 minutos según la caja de mi DVD. 218 minutos. Bueno, según la mía, 210 minutos. Pues según la mía, 218, pero bueno, más o menos estamos ahí, no pasa nada. ¿Y tú, Ricardo? Pues mi titular va a ser Profundidad de la locura humana. Pues... Que no lo había visto, no lo había visto. Y como empezar... Quería... O sea, que hemos dado los titulares y tú ahora sigues como si no hubiera pasado nada. Bueno... Claro, los espectadores igual piensan que ha habido aquí un corte, un inserto. Bueno, un corte... Un corte, sí. Bueno, pero eso ya se arregla en postproducción. Que Lothar no ha dicho nada, solo quería introducir su titular antes de largarse ya, ¿no? Por eso ha pedido titulares, porque creo que... Pero entonces, que explique el titular, porque como es tan matizable o tan polémico o tan interpretable, ¿cuál era tu titular? De hecho, voy a hablar de esto. Como, yo quería empezar por otro lado, pero como has sacado tú el tema de la crítica de izquierdas y de los judíos en, sí, me parece que en Nueva York, has dicho, en Los Ángeles, sí, pues creo que ese es un tema, ¿no? Es un tema, creo que hay un tema ético complicado, que no es la única película con la que pasa. Yo creo que a otro nivel, precisamente, hablabas antes de Spielberg, creo que La lista de Schindler tiene... un tema parecido, y a otro nivel muy inferior, aquella cosa llamada La vida es bella también tenía ese problema, que es precisamente la de el revisionismo histórico, ¿no? Y antes hablaba aquí que de la historia, del tema de Primera y Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que el revisionismo, que creo que es algo muy reprobable y bastante execrable. En este caso, está claro, y por eso decía que es matizable, ¿eh? Porque el todo el mundo es bueno, estoy haciendo referencia de una manera nada matizada al hecho de que uno puede pensar que, hostia, los nazis, ¿no? Tampoco, también había buena gente, también había, y eran humanos, y eran tal, ¿no? Y eso tiene para mí un peligro muy, muy grande, ¿no? Porque es decir, no es suficiente con que esto sea una historia basada en hechos reales. Es decir, el hecho de que el autor del libro, que me parece que es el trasunto del... Bueno, o sea, el periodista, ¿no? Es el... Bueno, periodista, no sé si es bien bien periodista. El hecho de que él lo haya vivido en primera persona no implica
no implica que cuando tú lo cuentas en una película, aquello no sea elevado a categoría. Y eso es lo que puede pasar con el cine, y es lo que pasa a veces con el cine, ¿no? Que esta idea de equidistancia, aunque está claro que hay una parte antibelicista en la película y hay algún momento en que se advierte, incluso cierta burla a Hitler y a, por parte del capitán, cuando aparece el soldado ese más típico nazi, la sensación es de que el tono y a donde nos quiere conducir el director es a empatizar con esos soldados. Y empatizar con esos soldados quiere decir empatizar con nazis. Y eso es complicado. Yo creo que es muy complicado, ¿no? Me parece que la película está en el año 42 o 43 ya, ¿verdad? Digamos que ya la cosa aquella de, bueno, es que no sabían a dónde iban, probablemente en 42-43 algo ya sabían, y en ningún momento yo he advertido, no he visto nazis. Entonces, me parece, por momentos a mí me ha dado vergüenza. Y en otros no, y en otros veía a las personas, ¿no?, y me olvidaba de que eran nazis, y después pensaba, coño, que son nazis, ¿no? Es el bando equivocado, ¿no? No es lo mismo que esa equidistancia, ese querer presentar a, oye, los nazis eran humanos igual que lo eran los ingleses en este caso, porque era la batalla del Atlántico, me parece muy complicado desde el punto de vista ético. Y de ahí venía mi titular, que es muy matizable, muy discutible. Y... sí, pero ahí me alineo totalmente con esa crítica de izquierdas, por supuesto, que a quien les costó mucho esta película. Pero, claro, esto es otro tema en el cual ya, pues, ya nos metemos, nos desviamos. Por eso... es una lástima que hoy no haya podido traer a alguien, porque quería traer a algún historiador, a alguien que nos pudiera contextualizar en qué momento estaban, alguien que nos pudiera recordar que solo el 20% de la población alemana era nazi, alguien que pudiera recordarnos precisamente, yo no he tenido ningún problema ni he tenido esa sensación de decir, es que no todo el mundo es nazi, ni todos eran del partido nazi. De hecho, la Armada Naval eran precisamente los submarinistas los más críticos con el Führer y con el sistema, porque eran los que gozaban de una mayor independencia al estar más alejado. Y me gusta mucho la recuperación de metraje al principio y que veamos a uno de los viejos lobos grises de la vieja guardia, porque todo lo demás ya son críos de las últimas jornadas. Que vemos a algunos, pues eso, más fanáticos y otros ya vemos que no, ¿no? Y por eso el Petersen quiso traer actores no conocidos y que fueran de representación de toda la Alemania, ¿no? Incluso algunos de Austria, para que se pudieran notar los acentos y para que se pudieran notar las diferentes influencias y que no todos son, y que no todos eran de la misma región, ¿no? Porque lógicamente no es lo mismo un alemán de Baviera que otro alemán más del sur, ¿no? Y es una lástima que no haya podido tener nadie para que, y no sé si Quique tiene más información, el que le gusta la historia. Yo iba a hacer una matización un poco en la línea de lo que estabas diciendo ahora, de ser nazi era una cosa, y a lo mejor no quiero meterme en un debate semántico, pero ser nazi era una cosa muy concreta, como has dicho tú, pertenecer al partido nazi era una cosa muy particular. Y el ejército, curiosamente, Hitler hace una cosa que no hace Stalin. Stalin descabeza todo el ejército para evitar que le hace una purga para evitar que le quiten del gobierno, ¿no? Hitler no hace eso, y eso en parte explica el éxito que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Mantiene la escuela prusiana de militares, en la que efectivamente había mucha gente contraria a Hitler. Contraria a Hitler no quiere decir que fueran antibelicistas o que no fueran antisemitas, efectivamente que eran contrarios al modo de hacer las cosas
habría de todo en la escuela. En realidad eran más partidarios del Kaiser en estos círculos, pero digo, no estoy blanqueando a nadie, estoy diciendo que no fueran partidarios de Hitler significa que no eran partidarios de Hitler, porque le veían, muchos de ellos, porque le veían incompetente, y eso es algo que se comenta en la película, ¿no? Tiene un círculo de aduladores, con particular Göring, y toda esta gente que le dicen que todo es posible, como ir a Gibraltar y cruzar el estrecho, sin consultar a los militares. Entonces, yo eso sí lo veo, no lo veo como un blanqueamiento, lo veo como algo realista. Podría ser que hubiera uno de estos submarinos donde efectivamente hubiera militares partidarios o contrarios a Hitler. Pero sí es verdad que creo, y esto lo he oído y me lo podréis consultar, que por miedo a que eso ocurriera, el propio director sí se encarga de que siempre que se habla de Hitler, se hable mal de Hitler. No hay, es verdad, dice el profesor, no hay ninguna mención, salvo por este tipo, que es un poco un comisario político, no hay ninguna mención positiva a Hitler, y eso está muy buscado por el director. Entonces, sin estar de acuerdo con el profesor, creo que sí que canta un poco. Tienes que superar esa parte de, bueno, igual que habría opositores, es seguro que habría algún fanático o algún... Y es raro que no se vean. Es que a veces, claro. Es que a veces igual nos olvidamos que los propios alemanes intentaron asesinar a Hitler unas 3 veces. Claro, y muchos de esos atentados venían de la cúpula militar. Exacto. Pero ya te digo que muchos de ellos no eran... porque fueran contrarios a la aberración que estaba cometiendo, sencillamente porque tenían diferencias en estratégicas. De no, ahora no podemos meternos en la Unión Soviética porque tenemos que acabar de invadir Francia o Italia. O sea. Señor Pou, sopor, si quieres añadir algo, añádelo. Sí, quiero añadir algo, ya el sopor ya vendrá después. No, porque otra de las cosas un poco positivas que le he encontrado a esta película, también era que yo sí que... A mí no me ha pasado lo de Lothar, lo del profesor. He comenzado hablando de una película del año 58, era el comandante Prien, que era una película alemana sobre submarinos, y allí sí que explícitamente marca una clara frontera intentando separar, autojustificándose, lo que sea, lo que era el régimen nazi del ejército. En esa película hacen una bueno, el protagonista es un comandante, ¿no? que bueno, empieza a plantearse cosas porque conoce a un antiguo amigo suyo que está ayudando a los judíos, no sé qué, y entonces ahí claramente marca una separación, ¿no? Quizás seguramente excesiva, ¿no? Entre lo que era el ejército y lo que era el partido nazi, ¿no? Yo aquí no lo he visto así. Entiendo que igual que en la guerra civil, pues sabemos que si un pueblo igual caía en la línea del frente, en una línea u otro, pues los que estaban allí los reclutaban para un bando, para otro, y a veces no dependía de lo que estuvieras haciendo o de lo que pensaras. Pero yo creo que aquí es más bien algo abstracto, es decir, son unos hombres metidos en un submarino haciendo ese tipo de guerra, ¿no? Y creo que sí que el mensaje es del absurdo de la guerra, sin entrar en quiénes eran unos y quiénes eran otros, pero en ese aspecto también me parece que es una película que está desaprovechada, es decir. Y eso me pasa con casi toda. Hay un aspecto del cine de submarinos que a mí me sorprende que no está explotado más. Yo no sé si hay alguna película que hable de esto, pero el tipo de guerra que hace un submarino es muy peculiar. No es un combate cuerpo a cuerpo donde se dispara o se bombardea o te disparan con un antiaéreo.
En un submarino hay un grupo de personas que está mirando por un periscopio y está viendo un barco lleno de gente, lleno de hombres, lleno de seres humanos y disparando a sangre fría, ¿no? Ya sé que al final es guerra y hay que matar a los otros, y eso lo haces desde una trinchera o desde un cañón antiaéreo, pero yo creo que hay algo diferente en igual que un francotirador, ¿no? Hay algo diferente en cómo se mata desde un submarino. Y eso humanamente me parece algo bueno, que da para mucha reflexión y de cómo afecta eso a la tripulación de un submarino, ¿no? A la gente que está dentro del submarino. No solo cómo afecta la claustrofobia, cómo afecta el no saber, cómo afecta estar a ciegas, cómo afecta... matar a sangre fría, o sea, apretar un botón y ¡pum! ¿No? ¿No te parece, Pau, perdona que te interrumpa, ¿no te parece que eso está un poco reflejado en uno de los hundimientos en los que emergen y ven a la gente saltar al mar? Ahí dedicamos un minuto de los 220 a, hostia, que hay gente que todavía no ha saltado al agua y no los han recogido, ¡ay! Lo anoto en mi diario y ya está, o sea... Creo que es un tema que da para mucho más todo ese proceso de combatir en un submarino, ¿no? Y de la repercusión psicológica de eso. Y creo que sobre eso, en todas las películas que he visto esta semana, que han sido bastantes, no se habla, y en esta película tampoco. Y me parece más grave en esta película, que es una película que dura más de 3 horas y que además... pues tiene lo bueno de que es como algo más realista, ¿no? Entonces, ese es un punto que me sorprende. Pero yo no he sido tan... Lo he tomado como algo más abstracto, no me he puesto en plan nazis o no nazis, la verdad. Si me dejáis añadir un dato histórico que a mí sí me ha parecido un poco confuso, es el profesor antes decía en el año 42, 43, en realidad la película es el año 41. En el año 41, la batalla del Atlántico dura toda la guerra. Y es un poco confuso porque parece que es muy, muy posterior cuando ya se está empezando de verdad a ganar la guerra, ¿no? Hay momentos en los que parece que sugieren que ya están perdiendo la guerra, ¿no? Y no era así, ¿no? En el año 41 hubo un periodo que dominó Alemania en la primera parte del año y luego los británicos. Y aquí están contando esa segunda parte. Pero en el año 42 van a volver a dominar los alemanes, ¿no? Los nazis. Y la película creo que eso nos lo cuenta bien, ¿no? Parece, o a mí me ha dado la sensación de que ya están en los últimos coletazos por muchas cosas, por esa fiesta que vemos al principio, que parece un poco desatada, como de gente que va al matadero, como si ya supieran que están en esa caída, ¿no? En esa pérdida. Y luego reacciones dentro del submarino y comentarios dentro del sumergible, por cierto, que no es lo mismo que un submarino, da esa sensación, ¿no? Pero no, todavía están arrancando, ¿no? Todavía quedan muchas cosas por hacer. Ahora, ¿recordáis lo de la escena en que emergen y ven a los ingleses saltando del barco? Precisamente es una de las escenas que peor me ha sentado. Porque ahí sí que creo que hay un intento de presentar esa cara buena, ¿no? del ejército nazi, ¿no? Porque más allá de que sean fervientes nacionalsocialistas o que sean seguidores o no de Hitler, a lo que me refería antes es a que pertenecen al ejército nazi, que están luchando con el ejército nazi, que saben que está realizando pues, la atrocidad más grande que la humanidad ha sido capaz de llevar a cabo. Y tener la idea de mostrar al capitán, pues, hostia, no, pobres tíos, que insisto en que no quiere decir que no haya pasado. Me refiero al problema, sobre todo en el caso del cine, de la ficción, pero sobre todo en el caso del cine, de convertir en categoría lo que es una anécdota, en el sentido anécdota de concreto, de una historia concreta de unos hombres en un submarino
pero es imposible, no se puede. ¿Cómo decir? Perdón por el palabra, pero solo me sale soslayar que se está hablando de nazis y del ejército nazi, ¿no? Entonces, decía por esa escena, ¿no? Pero bueno, hablando de cine, a mí hay una cosa que me gusta mucho de la película, que es cuando aparece todos los planos del submarino dentro del agua, que acaban siempre con, no sé si es la popa o la proa, supongo que es la proa, con la ametralladora esa, la ametralladora que está instalada en el submarino, y cuando se... con esa agua, ese agua verde y ese ruido, ese sonido tan especial, tan de silencio, ¿no? Tan de submarino, porque me parece que hay una idea como de submarino monstruo, ¿no? De barco monstruo, incluso de barco hundido, ¿no? Y me gustan. Además, es un plano que aparece 4, 5, 6 veces y me gusta mucho ese plano. Sabemos que le ha gustado un plano al profesor. Vamos avanzando. Decirle la escena de Poe, que dura más de un minuto, que la película no dura 3 horas, dura menos, que eso es una secuencia, no una escena, la de los... ¿Cómo que dura tres horas? Perdona, ¿cómo que dura menos de 3 horas la película? La película dura más de 3 horas. La escena es una de las secuencias favoritas del director. Utilizaron especialistas que saltaban desde una acción real en el estanque que tenían allí en Baviera, con la escala real de lo que sería saltar desde un barco. Y dice que siempre le ha gustado esa escena porque cuando ve a todo el grupo de oficiales, que son los únicos que pueden subir a la parte de arriba, y están viendo, porque no se esperan que todavía haya supervivientes y que no los hayan recogido, pues es esa cosa, ¿no? De si no los ves en el submarino, como no los ves, esa acción que dices tú, que es curioso, que, ¿no? De ojos que no ven, pues corazón que no siente, ¿no? Esa manera de matar que tienen los que están en el submarino, pero que al final, en ese tipo de submarinos, que son los inicios de la navegación pues subacuática, es que era tan primitivo todo, hasta el punto de que vemos cómo no tenía ni espacio para la comida, ¿no? E incluso creo que hay más personal del que, bueno, hoy en día me contaba alguien que, claro, en un submarino, pues es que, vamos, es que con 5 ya lo llevas. Es que para nada la cantidad de personal que hemos visto ahí, porque son... ¿Cuánto era la tripulación en estos submarinos? Que en la película vemos como 20, más de 30 personas, 40, es una cosa... 30, alguien hablaba de Berlanga y yo me estaba acordando de los planos berlanguianos que en las composiciones veíamos hasta 10, 12 personas. Aquí yo he llegado a contar planos en los que llego a ver a contar 17, ¿no? Es espectacular lo de la composición en esta película. Lo digo por si nadie va a decir nada más. No, hombre, es otro valor. Es otro algo valor. Que espero que no se quede en el tintero, sin hablar de la fotografía. Pero volviendo a lo que decías, Poe, Petersen, y te dejo, Quique, decía: siento que son juzgados como si fuera una especie de patíbulo, que están todos ante el juez allá arriba, cuando son conscientes de la muerte en directo que están viendo, ¿no? Dime, Quique. No, iba a decir que parte del verismo de la película tiene que ver con eso, ¿no? No solo, por ejemplo, no solo con el detalle de que está rodada en orden para ver cómo les crecen las barbas, cómo se van ensuciando. Pues, había mucho, por mucho verismo que tú quieras dar a la película, si no cuidas esos detalles, esa desesperación que vas viendo en el maquinista, ¿no? En el jefe de máquinas. Y esas composiciones en las que, de una manera berlanguiana, si quieres, todo el mundo está muy metido en su papel, todo el mundo está en suspense o sufriendo o haciendo lo que tengan que hacer, que ayuda a que percibas esa dimensión, ¿no? Del horror
que debía ser estar en una de esas máquinas. Yo creo que comentabas esto, Ricardo, y yo creo que este tipo de planificación le funciona. Desde luego hay un alarde técnico ahí muy importante, ¿no? Porque rodar en tubo, eso que era un tubo, ¿no? La verdad es que está como muy milimetrado y funciona en los planos largos, creo yo, cuando con esa Steadicam, cuando hay movimiento, cuando el plano es plano secuencia, funciona muy bien, con mucha naturalidad aparecen y desaparecen los personajes. Sin embargo, la planificación creo que no funciona cuando en las conversaciones, en las relaciones entre los personajes, opta mucho, aunque es otra película, como decíamos el otro día con Casabets, que los primeros planos muchas veces están muy bien, ¿eh? Y están muy bien utilizados para conseguir esa introspección del capitán y de todos los miembros de la tripulación. Pero en las conversaciones opta muchas veces por el plano contra plano y ahí creo, sin ningún sentido, sin ninguna necesidad. Hay unos ángulos a veces muy raros, muy raros quiero decir, que no aportan nada, que no parece que sean los adecuados, ¿no? Y después, por otra parte, hay un tema que es, a mí, como decía Paul al principio, lo que me interesa de la película es más la parte de relación entre los personajes, la parte de convivencia, qué pasa en un submarino. Y hay, claro, son 3 horas y media de película casi, y hay momentos, hay muchos momentos de esto, pero parece que a medida que avanza la película, Petersen como que va perdiendo un poco de confianza en este tono y empiezan a pasar cosas, ¿no? Yo creo que le sale ya el ramalazo hollywoodiense que vendrá después, ya lo tenía ahí y de hecho es una cosa que he leído, que el autor de la novela, se llamaba Lothar, por cierto, es una de las cosas que dijo que no le gustó, que dice, esto he visto la película y esto no pasa en un submarino, ¿no? No, en un submarino, si la película dura 3 horas o 2 horas y media, como fue al principio, o 2 horas, no sé, pues el 80% o el 90% tendría que ser aburrimiento, tendría que ser la vida pura y dura y ver pasar, y un 10% de acción, ¿no? Sin embargo, en la película parece que Petersen necesita que empiecen a pasar cosas, ¿no? Pero eso es la primera versión. En la Director's Cut precisamente es donde mete más escenas para presentar ese desasosiego, cómo cuestan encontrar algún barco que hundir, no les llega a misiones, y todo eso se ve muy bien reflejado en la serie, ¿no? Porque se entiende más esa desesperación y ese agobio que tiene la tripulación, ¿no? Todo eso precisamente, al contrario, Petersen lo tenía muy claro y lo quiso reflejar en la Director's Cut, ¿no? Porque era algo importante, y en la serie se ve eso, porque realmente hay muy, muy poca acción. Que, por cierto, hay una nueva, no es un remake, pero hay una nueva serie de Das Boot de hace del 2017, creo que también es alemana, y que también ha tenido gran éxito, siguiendo la acción pues medio año después del hundimiento de este U-96. Es, pero sí, no. Y sin embargo, esa estructura me funciona muy bien. Sí. Creo que tienes que pasar 2 horas de tedio o 2 horas y media de tedio para que ese final, hundidos en el Mediterráneo, ¿no? De verdad te llegue, ¿no? Te puedas meter en esa desesperación de estar hundidos y de que no van a salir. En un sentido emocional o de tensión sí me funciona. No, ya lo digo, por eso me sorprende que el profesor lo diga, porque es algo muy buscado por el director. El autor de la novela. Y yo lo digo precisamente porque al no tener un interés especial ni por los submarinos, ni por el armamento, ni por la mitología belicista, me interesa lo que me interesa casi siempre en el cine, que es la emoción en la relación entre los personajes, la parte introspectiva de cada uno,
Y entonces yo tengo la sensación de que van pasando cosas, demasiado cosas, cada vez un poquito más épico, que creo que es algo al principio, en los primeros hundimientos, en los primeros problemas con que se encuentra, que lo rehúye mucho, el tema más épico, más heroico, y eso está muy bien, pero acaba sin ser ni mucho menos algo hollywoodiense, pero sí acaba especialmente con el casi final, no el final final, pero sí con el último, cuando emerge por última vez, que además, ya lo comentará Quique, supongo, pero la banda sonora en ese momento parece la de La Historia Interminable. Yo me imaginaba a Atreyu. Es el mismo compositor. Se copió a sí mismo ahí, sí, sí. Yo no sé, es que no estoy de acuerdo con... claro, decís, nos interesa más la vida en el submarino. Bien, es cierto, a mí me interesa más la vida en el submarino. Pero me ha interesado más en lo que ha sido las sensaciones que no en la narración en sí. En la narración en sí, decís, hostia, bueno, es que al principio hay como... Es que para mí hay 90 minutos de película totalmente prescindibles. O sea, que en serio. Y después, cuando empieza la acción, hay un problema en el cine submarino. Sé que a Ricardo le gusta mucho su género, pero... a ti los es que, trenes de Shanghái. Sí, a mí los trenes y a ti los submarinos. Es que, por definición del subgénero, es un subgénero muy repetitivo, muy reiterativo. Porque la acción del submarino es inmersión, superficie, abajo periscopio, arriba periscopio, torpedo el 1, torpedo el 2, cargas de profundidad, tensión, avería. O sea, si nos ponemos así, si nos vamos a poner, si vamos a ir a ese nivel, es como los westerns, pues claro, desenfundas, te reto, el borracho, la diligencia, los indios. Claro, si nos ponemos así, claro, también es muy repetitivo los westerns. Bueno, sigue. Sí, vale, pues cuando hablemos del western que toque, si lo es, pues lo decimos. Ahora no podré decir yo, lo que me ha pasado con la película. Es que parece increíble, no solo con la película, yo digo que esto es algo del subgénero de submarinos. Es así, me parece un género reiterativo. Y entonces, si cuando un género reiterativo, además... le metes 220 minutos, pues claro, la película se me ha hecho larguísima. Y mira que yo me trago películas largas, ¿eh? Y yo no tengo problemas de tempos ni de contemplación, lo sabéis de sobras. Yo no tengo ningún tipo de problemas con ese tipo de cine. Pero en este caso, esta película se me ha hecho muy larga. No solo esta película, es que El Octubre Rojo se me hizo muy larga, K-19 se me hizo muy larga, y son películas que se van a 140 minutos. O sea, todas las películas contemporáneas que he visto de submarinos me parece que están pasadísimas de metraje. Y las películas que he visto del cine de submarinos de los años 60, 50 y 40 son películas de 90 minutos que creo que también consiguen muchas de las cosas que se pueden conseguir en una película de submarinos y no le hacen falta 300 minutos. O sea, en mi opinión. Con 90 minutos hemos visto obras maestras, ¿eh? Ulmer hace obras maestras de 65 minutos. Yo creo que esta película, el metraje, le sobra por todas partes, vamos. Nadie sabe quién es Ulmer, ni recuerda ninguna obra maestra de Ulmer. Bueno, en este foro, ya sabes que me gusta ligar siempre con lo casi último. Pero que lígalo, hemos hecho. Lígalo bien. Claro. Con estos güeyes hay que arar, Pau. Con estos güeyes hay que arar. ¿Cómo? Que con estos güeyes hay que arar. Ya veo que hoy no sé por qué, siempre se busca que haya disidencia, siempre se busca agitar el avispero, siempre se busca la confrontación. Cuando no la hay, se provoca. Y hoy, que hay una genuina confrontación, se me está afeando la plana. No lo entiendo. Espera, yo también he dado... No hablo de usted, por favor. No, pero yo también veo
exceso de metraje, sin ninguna duda. Creo que en mi caso no tengo ningún problema con películas largas, con películas larguísimas, con películas de Lap Díaz que duran 7 horas. Las veo en 3 partes porque soy humano, pero creo que aquí tengo la sensación que hay momentos en que Petersen es una manera de hacer cine que ya no existe, ya no es decir, esa necesidad que tiene Petersen de tengo que alargar los planos de los primeros planos del capitán, que por cierto es un actor un tío súper fotogénico, con una mirada muy potente, con una profundidad de, ¿no? Que aguanta, que en realidad el primer plano lo aguanta muy bien porque es un tío muy guapo, muy atractivo y muy tiene algo, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Los alarga tanto, ¿no? Parece como que antes parece como que quiera crear esa especie de zozobra, ¿no? De espera, que te voy a machacar, ¿no? Para que está bien a veces, ¿eh? Intentar crear en el espectador la sensación que tiene, de aburrimiento, ¿no? Que tienen los tripulantes en ese caso, ¿no? Pero para transmitir esa introspección del capitán, ese tipo, además tiene una cara, un gesto como muy ambiguo, no sabes si está sonriendo o no, no sé, a mí me ha confundido mucho, ¿no? Me ha gustado en ese sentido, pero ha alargado los planos ahí sin ninguna necesidad, ¿no? Y además son planos que se repiten en muchísimos momentos, los primeros planos del capitán, ¿no? No sé si era necesario, ¿no? Hombre, lo que dice Pou creo que es indiscutible, que es una película tediosa, que el plano de las cargas submarinas se repite una y otra vez. Eso es indiscutible. Lo que puede ser discutible es si ese tedio funciona, pues como dice el profesor, si funciona para transmitirte esa sensación a ti o si no funciona y te parece sencillamente aburrida, como parece que le ha parecido a Pou. Pero que la película es repetitiva y reiterativa y sobre todo esas 2 primeras horas, creo que no hay discusión con eso. Sí, pero por ejemplo, ya que lo mencionas, no lo digo por escenas como la larguísima escena de las cargas de profundidad. Me parece que ahí está utilizando el tiempo de una manera totalmente correcta, ¿no? Porque precisamente de eso se trata, ¿no? De hostia, qué momento impensable de terror ahí dentro sin saber lo que pasa a ciegas. No es en ese tipo de escenas en las que yo creo que está sobredimensionada la película, ni mucho menos. Porque seguramente le sobran secuencias enteras, ¿no? A lo mejor, ¿no? Que no aportan ni siquiera... Eso es lo que yo creo. Sí, sí, ni siquiera aportan más ese tedio del que hablaba Quique, ¿no? No, y ya lo tenemos. A lo mejor, pues hay secuencias enteras que no estoy seguro de que aporten nada, ¿no? A mí me gusta mucho los momentos de tensión, de silencio, ¿no? Cuando piden ese silencio para escuchar lo que hay arriba, ¿no? Esos momentos de tensión, que ahí creo que hay algo muy importante y muy, muy bien utilizado en muchos momentos de la película, que es la profundidad de campo, que es esa capacidad, en un tubo hay que rodar así, ¿no? Si no hubiera sido una cosa... Pero ese momento de tensión y poder ver la cara del que está adelante y la del que está al final, el gesto, ¿no? Es muy interesante. A mí yo he sentido, esa tensión la he sentido también, ¿no? Y ese pedir silencio, los detalles. Pasa que, claro, son cosas que la profundidad de campo no, ¿eh? Pero por ejemplo, detalles como las hostias que se pegan cuando corren por el submarino. Se pegan hostias que esos tíos se hicieron daño, ¿no? Hay una especie de sentido del detalle, ¿no? Para lograr ese realismo, que es muy interesante, que tendría que ser la guinda, ¿no? De la película. Y eso está, ¿eh? Eso está. Digo, allí hay un tío que pega un resbalón, se pega un ostión, ¿no? Que digo, hostia... Este tío ha resbalado de verdad y se lo han quedado, ¿no? Se han quedado la toma.
y pasa en muchos momentos, ¿no? Dentro del submarino, esos tíos se hicieron daño, seguro. De hecho, hay un plano que creo es de Palmiano, si se puede decir así, en el que se ve al sonar y al capitán, ¿no? Con la pantalla partida. Efectivamente, utilizaron, que lo comentamos en Suspiria, en Obsesión, fue con De Palma, pues es verdad, utiliza la doble lente para captar los dos a la vez, ¿sí? ¿Cómo la llamábamos? ¿La lente esta? Señor Pou. ¿Cómo era? Split diopter. No me acuerdo. Split diopter. Split diopter. Split diopter. Pues sí, me acuerdo. Quiero decir que a mí, yo creo que lo que más me ha gustado de la película son los 10 primeros minutos, ¿cierto? Desde la llegada del periodista, con el capitán y tal, y el bordel, la secuencia del bordel, que me parece fantástica. Plano secuencia que tenemos, sí, hasta que luego van que presentan los submarinos en ese plano, en ese traveling, que en el fondo es uno, pero que está cortado, y siempre mueven el mismo submarino en los tres hangares para parecer que tienen tres submarinos. Pero sí, a mí fue una de las cosas que me encantó, y luego ya veremos en escenas favoritas, pero la secuencia, cómo está rodado, cómo te está presentando toda la locura, de la que es verdad que parece que estamos ya al final porque ya está como que van de caída, ¿no? Pues efectivamente, que no hay blanqueamiento, y los está retratando como animales, porque hay un tipo que se pone a disparar a lo loco, que casi le da un músico, o cómo tratan a la prostituta, ¿no? Si no estaban ya en la caída, en esa bohemia de la caída, de la derrota, sencillamente que eran animales. Yo para nada interpreté esa escena como que están en las últimas orgías de la Gestapo, gran película de explotación nazi. Simplemente son tripulantes de submarinos que viven en una lata sardina durante meses o lo que sea, y que cuando salen desbarran, pues bueno, no hay más que ver los botellones de aquí con la gente con el toque de queda, pues imagínate a estos metidos en un submarino. O sea, yo no lo tomé como un síntoma de esa decadencia tan famosa de las fiestas de los búnkeres y todo eso, sino sí, pero no ayuda. Realismo puro y duro de esta gente. Sí, pero realismo puro y duro también, Po. Pero hay un discurso que es muy bueno, que ese actor además, el Thomas, es Thomas, uno de los viejunos capitanes que sale a hacer el discurso, empieza con su sarcasmo a meterle a Hitler, gran estratega, abstemio, tal, no sé qué, que los radicales se van acercando, hay un par de planos que se ven a dos que ya como dan un paso al frente en plan, ojo, y luego pega el giro y se empieza a meter con Churchill y su puro. Por eso conforma todo ese punto de crítica y de que están ya, pues eso, cuesta abajo, por ese discurso que está muy bien traído, que es muy, muy inteligente, que aparte ese actor además iba totalmente borracho en esa escena. Realismo, de verdad. Realismo, sí. Tiene maverite. La vida en directo. Los alemanes no te ahorran nada. Entonces no es cine, ¿no? Sí, es claro, pues si es la vida... Es una pregunta que quería hacer. No, es la Nouvelle Vague submarina. Eso es algo que se lo tenía reservado al que siempre nos está hablando de cámara en mano, exteriores, realismo, tal. Pues mira. Yo de cámara en mano no hablo nunca. Pero bueno. Hombre, cuando sales al exterior para grabar fuera, se utiliza mucho la cámara en mano. Pues es uno de los detalles técnicos de la Nouvelle Vague. ¿Pero es cine? ¿O? Bueno, lo veremos en las notas. Yo por eso la he traído, porque yo sí considero que es cine. Ah, vale. ¿Y qué tiene respuesta? Voy a aprovechar para hablar brevemente de mi titular, que creo que está... Me molesta un poco porque creo que está relacionado un poco con lo que comentaba el profesor al principio, y no quiero volver al tema, lo de historias incontables, que quizás está un poco relacionado con esa reflexión que hacía el profesor, ¿no? Hay un montón de... El otro día hablábamos, pues el otro día, hace meses ya, de Kobayashi, ¿no? Y estas películas, la condición humana, ¿no? En la que trata de rodar
lo que hizo Japón en Manchuria y en Corea. Hay otros ejemplos, ¿no? Como el hundimiento. ¿Cómo cuentas esas historias? Esas historias, yo soy partidario de que hay que contarlas y de que lo que dice el profesor no es responsabilidad del autor. Si alguien toma eso como la norma y no como una historia en concreto, uno no debería ir a aprender historia al cine, lo primero. Entonces, yo soy partidario de que hay que contarlas, pero entiendo la problemática de contarlas. Entiendo que son películas peliagudas para el director y que hay que hacer una reflexión sobre cómo se van a contar. Y esta es una de ellas. Creo que esta, sin duda, es una de ellas. Porque esta película podría haber empezado con las toneladas que hundieron los submarinos alemanes durante toda la batalla del Atlántico. Podría haber comenzado hablando de este transatlántico lleno de civiles que hunden, que hace que Estados Unidos utiliza para entrar en la guerra, ¿no? Podría haber hablado de esas tropelías que cometieron estos submarinos, no directamente relacionados con la guerra, ¿no? Y no hace eso, lo enfoca de otra manera. Entonces, creo que siendo partidario de que hay que contar estas historias, entiendo que sí son incontables, ¿no? Son peliagudas y que proponen un problema que tiene una solución muy, muy compleja. No tiene una solución fácil, quiero decir. Siempre comentamos cómo arrancan los directores con sus películas, ¿no? Como la primera secuencia siempre es testimonio, ¿no? Es siempre te está dando lo que va a ser la pauta, ¿no? Cómo quieren abrir y, como dices tú, Kike, ¿dónde quieren empezar a abrir el fotograma, ¿no? Y empieza con un burdel. Te está presentando al ejército alemán en un burdel totalmente desquiciado, ¿no? Y con un speech muy interesante en el cual estamos viendo algo que era real, algo que era así y que llama la atención, y que incluso ese disco que vemos de esa cantante, creo que era Jane, luego Mel hablará de ella, esta cantante afroamericana en Francia, Josephine Baker, que te llama la atención, está diciendo, está encantando la canción esta, que es una especie de canción que vienen de los Rangers irlandeses, de las tropas británicas, y dices, es que están escuchando algo que les gusta, ¿eh? Y están hasta el moño de tener que escuchar a Göring y su propaganda, ¿no? Y son cosas que los que no pues sabemos, porque no lo puedes saber todo, y dices, y esto era así, y que dentro de la película pues no lo ves para nada, yo no lo veo con una especie de blanqueamiento o algo que no me funcione, ¿no? Y metido, a mí me transporta y realmente me sumerge, ¿no? Y no tuve ningún, no he sentido ningún momento de desconexión, porque esas desconexiones que necesitan y que hay, ese tedio que hay, pues me funciona en el relato, me funciona muy, muy bien, la verdad es que sí, hasta el clímax final, que suele ser en las películas, pues bueno, cuando estamos llegando ya a los tres cuartos, ¿no? Y ese final inesperado. Vayamos a los momentos de tedio, Pou. No, yo iba a ir a cosa buena, ¿no? Porque una cosa que siempre me alucina de las películas como esta es cómo demonios están rodadas, ¿no? En las películas acuáticas, sobre todo. Me pasa con Waterworld y me pasa con esta, ¿no? Me parece alucinante que puedan rodar una película así, técnicamente, ¿no? Luego ya, al margen de cómo está fotografiada y todo eso, me refiero a ya solo el hecho de poder filmar una película sin que haya mil muertos electrocutados, y en esta película es el zoom. Uno es otro de los aspectos muy realistas a la película que me encantan y que además me parecen muy meritorios, ¿no? Porque, pues eso, volviendo a las otras películas que he visto de submarino esta semana, que subían a la torreta y bajaban, y ahí, oye, como si subieran del jardín, ¿sabes? O sea, como si vinieran del jardín, ¿no? Aquí cada vez que,
que abren la escotilla del Sky una tonelada de agua encima, ¿no? Y claro, o sea, es una peli que, pues a falta de interesar en otros aspectos, pues no dejaba de prácticamente cada minuto decir, joder, es que es increíble que hayan rodado con toda esta dificultad y además en el espacio, ¿no? En un espacio así. Eso es una cosa que creo que hay que valorar ya de entrada. O sea, por delante vaya eso. He empezado por el sopor, pero lo primero que va es eso, ¿no? Bueno, y los efectos, ¿no? Los efectos también son remarcables. El otro día decías lo mal que ha envejecido el Octubre Rojo, por esos pocos efectos digitales. Y esto tampoco sé, esto lo decimos siempre, no sé si un millennial lo ve de otra manera, ¿no? Pero, porque aquí se sabe muy bien cuando son maquetas, ¿no? El agua te dice, el comportamiento del agua te dice cuando estás viendo una maqueta. Y aún así, resiste, ¿no? Parece que resiste. El paso del tiempo. Sí, sí, funciona y eso es algo que pues, dices, bueno, no entiendo por qué una cosa que funciona, que la puedes mejorar, la cambias por una cosa que claramente no funciona, ¿no? Igual que hay otras películas de submarinos donde las maquetas no funcionan, en esta yo creo que técnicamente es fantástico, ¿no? Utilizaron 5 maquetas, había una que sí, que había hasta un hombre tripulado, que son las pocas escenas que hay que rodaron en el mar, no sé cómo se llama, que rodaron en el mar exterior y había uno que conducía un pequeño paquebote que estaba ahí metido, que al final lo tuvieron que sacar porque el pobre estaba mareado y lo pasó fatal, vomitando y tal, y al final decidieron no teledirigirlo, sino como engancharlo y manejarlo con otro barco exterior desde fuera, porque vamos, no, era una locura, ¿no? De hecho, la estaban grabando en plena tormenta que decían, este tío está loco, o sea, es que sé que alguien se va al agua, había un equipo saliendo y dice, nosotros no vamos a poder hacer nada en plena tormenta, ¿no? Y las otras maquetas, pues... la que más orgulloso él está, que es la que le gusta a Lothar, del tanque Baviera, del agua verde, que él quería que se viera todo el submarino pasar por debajo, cual el destructor de Star Wars, que se viera cómo pasa, pero tiene que cortar al final porque no lo consiguieron después de semanas y semanas de rodaje. Es como empieza la película, ¿no? Esa especie de submarino, un monstruo. Que dice nuestro querido Lothar, que yo no sé si se llama Lothar el de la novela, pero por lo visto era un perro verde mucho cuidado, que le ponía pegas a todo, que no le gustaba nada de lo que se estaba rodando, pese a seguir, pese, era un guion adaptado, pero que era súper fiel a la novela, pero no había manera. Eso sí, Petersen dijo que cuando la película fue un éxito, luego ya todo le pareció bien. Pero le puso pegas y a los americanos no, ni os cuento, o sea, que el de la novela tela. Que como dice Lothar, no es que fuera realmente un corresponsal de guerra, ¿no? Porque ya se ve ahí súper joven y tal. Y solo hizo, pues eso, 3 expediciones. A él lo que le gustaba era, como Poe, estar con sus miniaturas, pintando y haciendo sus cositas. Y quejarse. Estos Lothar son muy puntillosos. Sí, sí, porque que Lothar no lo ha dicho, porque los espectadores que... Igual los que lo siguen, igual ya lo conocen, pero cuando está hablando y planteando el tema ético, ya menciona la lista de Schindler, que sepáis que nuestro profesor se la carga por todos lados. Tú te cargas tiburón. No, yo tiburón me encanta. Sí, bueno, porque gracias a Thelma. Gracias, ¿no? A John Williams. Thelma, ¿no? Gracias a John Williams. Gracias a John Williams salvamos En busca de la arca perdida. Ah, bueno. Que eso es algo que hay que recordar siempre. Directores que sin sus equipos serían muy poquita cosa, ¿eh? Y a Spielberg en tiburón le pasó. Por eso nuestro querido Quique puso el tuit un homenaje a la montadora. Hombre, que una cosa no quita la otra. ¿Claro? Lo cortés no quita lo valiente. ¿Algún mérito tendrías tú? Hombre, algo haría también.
Pues lo mismo con Petersen. Algo haría, ¿no? El bueno de Wolfgang Petersen, que se reunía por las mañanas, era su método de trabajo, no tenían storyboard, todavía no, como dice él, no, los 80 no, él no lo utilizaba o no había llegado, pero se reunía y perdía una hora de charla con toda la tripulación. Se metía ahí en una habitación con todos, una especie de bungalow, antes de meterlos en el tubo, que estaban unas plataformas que se movían, de ahí que viéramos actores, pues eso, perder el balance, porque eso era como meterse en una atracción del infierno. Pero se metía en decía que no le gustaba la producción perder ese tiempo, que era una hora, y él lo necesitaba cada mañana para meterles en situación a estos chavales que muchos eran actores que estaban, pues eso, eran de teatro. De hecho, Jürgen Prochnow, el protagonista, pues fue su primera experiencia cinematográfica. Él venía del mundo del teatro, al igual que Petersen también, aunque su gran bagaje, aunque empezó en el teatro, fue 26, ya tenía como casi 30 películas en la televisión alemana, Petersen y su ayudante, que era además su mujer, con lo cual otra pareja, ¿no? Aunque no esté delante de las cámaras. Y muchas de esas películas alemanas se estrenaron algunos en los cines, pero a nivel nacional. Petersen era muy amigo del tema este de trabajar con los actores y de decirles dónde iban a ir, en qué punto de la película estaban, y imaginaron las hormonas de estos chavales tan jóvenes, que muchos de ellos fueron actores. Después de esta película, el éxito también no solo fue para Petersen, fue para todos esos, incluso alguno fue una estrella del rock alemán. De allí salieron, vamos, todos como que salieron ya catapultados. Y decían que, que por las mañanas tenían que buscarlos porque estaban todos medio borrachos de las juergas que se pegaban en la noche anterior. Y esa deterioración que vemos no solo con la larva, sino de un año, cuatro en interiores, tres en exteriores, hablo de meses, un año casi entero, donde ya acaban casi como en la película por Navidad, en el que ruedan cronológicamente y el cansancio agotador realmente fue extenuante, porque el rodaje fue muy, muy complicado y no saben ni siquiera, como dice Paul, cómo fue posible hacer este tipo de película en unos estudios normales, porque no. De hecho, por eso quisieron venderla a Hollywood, porque no entendían que a priori que pudieran hacer llevar esa novela tan, tan costosa a nivel de producción a la gran pantalla, ¿no? Pues fue todo una épica para el 81, porque hablábamos de Spielberg y haciendo su Indiana, y claro, comparamos los medios y la verdad es que eso es muy meritorio y se ve en la película, ¿no? Sí, sí, y no me extraña que se tirara una hora, porque claro, para bueno, pues como decíamos también con Berlanga, ¿no? Salvando las distancias, para coreografiar todo lo que pasa en ese espacio, ¿no? También, pues, tiene que trabajarse mucho, ¿no? Antes de rodar. ¿Quién le iba a decir a Lothar que íbamos a comparar en esta película a Berlanga con Petersen? ¿Quién te lo iba a decir, eh? Pues eso, hoy vas a tener pesadillas. Son sorpresas que te da Cineforum. ¿Vais a hablar de la música? Porque la música también... También... Sí, si queréis hablamos un poquito de... Habla. ¿Os ha funcionado la música de Klaus Doldinger? Sí. A mí me funciona, pero no debería funcionarme. Me funciona por una cuestión emocional, de que la tengo ya muy metida en la cabeza. Es una música difícil porque gran parte de esa música es MIDI, no está interpretada en directo o con instrumentos analógicos, salvo alguna pieza, y eso la ancla mucho a los 80, ¿no? La ancla mucho a la época en la que se hizo. Pero no sé por qué, yo tengo una ligazón, creo recordar que te dije esto sobre Videodrome, que esos MIDIs y esas no acaban de funcionarme. En este caso sí me funcionan, pero
entiendo que es por una cuestión... sí, lo estoy explicando. No hay una racionalidad, incluido el, la historia interminable. Esa vuelta a casa, se llama esa pieza, que es Fuyu volando totalmente. Tiene poca presencia la música, ¿no? Yo creo que no hay un abuso. Pues en ese sentido creo que está bien porque opta por precisamente por ese realismo, ¿no? En esos silencios, ese ambiente claustrofóbico y cuando la usa, bueno, creo que está bastante contenido, ¿no? Ahora bien, ese momento Atreyu, Fuyu del final me desmonta, ¿eh? Es que veo a Atreyu cabalgando con... Yo lo preguntaba porque me pasa con esta banda sonora que me gusta, la música me gusta, que suena, pero no me funciona para nada por lo que dice Kike, porque me suena a banda sonora de Brad Fiedel para Terminator, de los años 80, ¿no? Porque mezcla la música orquestal con los sintetizadores, ¿no? Y entonces tiene ese tono de música tecno-alemana que mola, pero que cuando la utiliza a mí me chirriaba un poco, ¿no? Muy desligada de la época, ¿no? De la época, cosa claro. Que no pasaba en Videodrome, que era música de los 80, entonces por eso te decía que no, pero aquí me pasa claro, eso, ¿no? Que le noto demasiado el fondo ese de que funciona para, me funcionaría en una película de otra época de submarino, pero de los años 40, ¿no? Pero quizá la salva lo que dice el profesor, ¿no? Que la mitad de la banda sonora casi es el submarino, el sonido del mar, uh-huh. El sonido del submarino. Sí, sí, en eso empaca. Entonces no se come. No. La película, ¿no? ¿El final qué os ha parecido? A mí me gusta mucho. Me gusta mucho lo que decía antes, ¿no? Esas 2 horas y media de tedio, 45 minutos de horror en el fondo submarino, para cuando ya has acabado en alto y película americana, ¿no? En 5 segundos, todo eso se viene abajo. Esa distribución de tiempo, incluyendo el tedio que hablaba Pou, asumiendo que lo hay, esa distribución de tiempo me ha gustado mucho. Me funciona la tensión que se produce. Yo al final, por una parte, he tenido la sensación como un poco, ¿cómo decir? De como un mensaje un poco simple en el sentido de fíjate, espectador, tanto sufrimiento y al final salen y mira lo que pasa, ¿no? ¿Cómo es la vida? Un poco esa sensación, pero sí que me gusta el último plan, ¿no? Cuando el periodista se encuentra al capitán, o el capitán muere, se le acerca y se queda como confundido mirando, pam, y se corta. Ese plano me parece muy interesante, me parece muy, muy, muy bonito, muy, me gusta. Ese último plano me gusta mucho. Pensaba que ibas a decir cómo el capitán parece que ha sobrevivido, está viendo cómo se le está hundiendo su barco, como su alter ego, ¿no? Y vemos que le sale sangre por la boca y vemos que no, que él también está herido de gravedad y que mueren al unísono, ¿no? No, pero me parece más interesante ese momento final en que la cámara se aleja un poquito, el plano es más largo y se incorpora un poquito el periodista y mira como atónito, ¿no? Como, hostia, ¿qué ha pasado, ¿no? Y se corta en negro y se acabó. Sí, sí, eso fue un final made, ya lo hemos dicho antes, made by director. La novela sobrevive. ¿Y señor Poe? No, a mí me parece bien que acabe... bueno, que acabe, ¿no? Que acabe cuanto antes, porque claro, primero, después pero... de todos los submarinos que te has tragado, has dicho, claro, ahora me tengo que tragar como
todas las películas que me he visto en una sola, pues claro. Tendría que haber hecho al revés, ver esta primera y no sé, entonces... Creo que no te has sentado bien dos semanas de Cineforum. No, me parece bien que acabe pues señalando otra vez el absurdo, porque tampoco lo hace tanto a lo largo de la película, yo creo, por eso me quejo. El absurdo de la guerra, ¿no? El final ese es, bueno, es tan simple como lo que dice Lothar, pero es así, ¿no? Es decir, están ahí pasando la Odisea de Homero y de repente, pues cuando ya parece que están en casa, es todo absurdo. Y no me parece mal que en una película bélica pues haya un mensaje o un aspecto más o un comentario más que sea simple antibelicista, ¿no? Tampoco me parece un gran mérito porque desde mi punto de vista cualquier película bélica contemporánea tiene que ser antibelicista. En las películas antiguas obviamente es otra historia, las miramos con otra... ¿no? Con otra perspectiva, muchas se hicieron en época de guerra, está claro que el tema de la propaganda pues estaba mucho más presente, pero desde luego, en mi caso, cualquier película bélica moderna, para mí, si no es antibelicista, es una película despreciable. Entonces, no es que me le vaya a poner una medalla por ser una película antibelicista, pero me parece bien ese final absurdo en cuanto a la situación. Recordemos que las películas antibélicas que ya empiezan a ser más realistas nos llegan pues previamente también con Spielberg, con Terrence Malick, si no me equivoco fue ya pasado los 90, ¿no? Los 70, ¿no? Más bien, yo diría que ya empieza a haber películas... Platoon, por ejemplo. O incluso antes, ¿no? Platoon es de los 80, un poquito antes sería... Senderos de Gloria, es de 68. El 68, La Cruz de Hierro, este tipo de cine, pero por eso, que igual que lo hacíamos con Spielberg, con Indiana Jones, es que esta película ya tiene sus 40 y pico años, que es del 81. Claro, pero ya lo considero moderna. Película ya la considero moderna. Es moderna, es una película moderna, ¿ves? Somos muy viejos, pero hombre, ya es una película moderna, no es una película que está alejada 50 años de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no 50, 40. Y se hace cuando hace ya 20 años que el clasicismo de Hollywood ha terminado, no hay que olvidarlo. Claro. ¿Puedo añadir una cosa a la simplicidad que decía el profesor de ese final? Por añadir un matiz. Creo que también puedes ver la película como el viaje de este periodista que empieza con este espíritu aventurero, no sé si pro-nazi, porque no se le ve tampoco particularmente pro-nazi, pero sí un espíritu aventurero que el capitán rápidamente le mira, ¿no? Con cierta... Esto te va a ir rebajando, ¿no? Y ese teniente, ¿no? Que le va asustando continuamente... Y cómo, después de creer que ha pasado lo peor, ¿no? Llega este momento, cuando cree que ya ha vivido esa aventura sin que su madre le pudiera ayudar, ocurre esto, ¿no? Y ocurre esta confusión y puedes ver un poco esa confusión de alguien que ha comprado un mensaje, a lo mejor, ¿no? Probelicista y que acaba, no sé si dudando o confundido al menos. Hombre, más que confundido porque, vamos, el horror que ve en directo y que ha vivido, madre mía, las caras de todos los tripulantes en el interior del submarino, es que todos los actores es espectacular, están de 10, las interpretaciones, es increíble el nivel, las cuotas que llegan. Hay una especie de contagio de virus catártico de todos los actores en ese tubo, espectacular y yo por lo menos lo he sentido. Pues 1:41, vamos a ver este viaje en el submarino a alguien que ha estado en Alemania, que ha visto la película en alemán, que no es amiga de las películas bélicas, vamos a ver qué le ha parecido Das Boot a la señorita Melanie, es la hora del Mel Reid. Hola. Hi. Guten Abend. Guten Abend. Achtung. No, Das Boot.
Well, I think it's a very brave movie. Very brave. Very, very what? Brave. Brave. And very compassionate movie as well. Like the opening scenes were quite dramatic when you saw those drunk men. But in hindsight, having watched the series, 6 hours of the series, and then I watched the movie, I sort of realized why everyone had to get drunk to get into that submarine. Oh my gosh. I mean, I was watching the film and I was just thinking, the filming must have been so difficult. And then to learn that it took 2 years to make, oh my God. I can understand why the director used fledglings, you know, new actors. Because if you had established actors, they wouldn't put themselves through that. And I thought it was really amazing as well, because I'd just finished watching a documentary on Josephine Baker. And it's so amazing how it was very obvious this was not a Nazi film. When Thomason had to hold back, even though he was drunk, his speech about the Nazis. So I knew it wasn't a Nazi film and it wasn't being told from that perspective. And another reason why I thought it wasn't Nazi focused was because of Josephine Baker. She was a prominent Black actress, singer, dancer, and she was banned in Germany. But on that captain's ship, submarine, you know, that was the music. That was the music that cheered him up. And it was French. And then I was really surprised when they started singing the Irish song. I was thinking, what is this? Why are they singing an Irish historical song? And again, it's to send that clear message out to everyone watching the film that this is not about Nazis. And it's about a group of soldiers, sailors who are carrying out a mission and who happens to be the Führer, and you know, they're trained to do that job, and it's tough, and you know, it's a strong story about that war doesn't bring about change, really. Everybody loses out in the end. It's tough. It's a tough story. But I really, really enjoyed it. I thought it was amazing. Amazing cinematography. I loved all the characters. You know, if you think about it, being in that small bunker, you know, if someone became sick, like that guy who got crabs... He gave it to everybody because they all had to share the bed, didn't they? There was a bed rota going on. Yeah. So, you know, and there wasn't any infighting. You know, there was just like these jokes about, what, gosh, what woman did you sleep with to give you that, you know? And there's a real comradeship on the submarine. And even though everybody was scared, they worked, they did their job, you know, to plug the holes of the ship. I mean, the submarine was amazing. I mean, this is a true story, you know? Yeah, so I was so impressed. I was really impressed. So I'd like to give it. Mel rate's going to be 10 out of 10. I love it. I love it. I'm not a war person. The key thing is, I'm not a wartime person. I hate films about war. But this film was just so amazing.
I was just addicted to that 6 hours. I watched it back to back. El roce hace el cariño. Bean, one question. Bean British makes a difference? No. I mean, you feel sensitive about somehow about the story? No. So you watch it. This is a story about some soldiers who were carrying out a mission. And it was really interesting because the thing that came to my mind was, remember the scene in Predator when Arnold Schwarzenegger turned around and said, "It looks as though they've dropped us in the meat grinder." That's what came to my mind when the captain realized we've been dropped. He didn't use those words, but he could have. Yeah. But Arnie used, "They've dropped us in the meat grinder." And that's more or less what happened to those soldiers. And it's tough. It's really, really tough. And the fact that they got all the way back and then they died. It's just... Yeah. So I thought it was a really good film. Okay. All right, then, guys. Thank you. Ciao. Ciao, ciao. Ad Wiedersehen. Ad Wiedersehen. Ad Wiedersehen. Se puso a Indiana Jones y vamos a ir aquí. Hombre, pero a mí me ha ganado porque ha citado a Depredador. Entonces, claro. Una por otra, ¿no? Sí. Una mala nota Indiana Jones, pero puedes citar a Arnold Schwarzenegger. En Predator, sí. En Predator. Bueno, pues... Vaya sorpresa, Mel Ray. ¿Cómo nos hemos quedado? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho para subir la nota? Que nos vamos a las escenas favoritas. Y si no tenéis, pues no tenéis y os salto. Y señor Pou, ¿tiene algo usted favorito? Sí, yo me quedo con todo. Bueno, no hay ninguna en concreto. Bueno, puede ser un de momento ninguna. Concreto, pero no, todos los momentos de frenesí dentro del submarino, claro, no sé. Ya sea cuando hay tormenta o cuando hay la avería, que es para aquí, para allá, por los pasillos, con la gente moviéndose, parece que están súper bien. Para ser más específicos, que no recuerdo qué momento es, pero hay un momento en el que se ve a toda la tripulación que no está trabajando y se ven amontonados en la punta del submarino para hacer contrapeso. Y es el final de una de esas escenas en las que la cámara se mueve por el submarino. Ahora no recuerdo si es con la avería o con la tormenta o cuándo es, pero cualquiera de esas escenas me parecen fantásticas. Y al Prufasogo creo que se va a ir a la secuencia de obertura, a la del burdel, ¿puede ser? Sí, la verdad es que aparte de los planos del agua verde del submarino, me quedo con ese arranque de la película porque consigue... ahí sí hay, creo, hay mucha verdad, ¿no? Seguramente gracias al plano secuencia, ¿no? Y está todo muy, muy bien pensado, muy, muy, muy natural todo, muy orgánico. Funciona bien, los actores están fantásticos. La señora, la vedette, que baila, que se lía a hostias persiguiendo al... No, hay esa idea muy berlanguiana también de distintos grupos actorales, ¿no? Todos en su papel, en su... Y me gusta mucho. En plano secuencia me gusta. Yo me voy a quedar con la escena en la que el jefe de máquina se vuelve loco, se enloquece. Por la actuación que hace el tipo y por cómo se resuelve luego. Me gusta mucho esa escena y la potencia que tiene, ¿no? Que un tipo que ha estado 9 años o 9 viajes, ¿no? Cuenta en el submarino,
se vuelva loco. Pero plásticamente, el profesor ha citado antes las escenas en las que el capitán está en la torreta y la del final en la que logran salir de Gibraltar, de ese hundimiento. Me encanta por cómo está hecha, por lo artificial que es, donde se nota, ¿no?, que hay una pantalla azul y que le están tirando cubos de agua, pero es muy bonita, ¿no? Y no puedo evitar acordarme del capitán Nemo, de alguna manera, ¿no? Hay una relación rara, o del capitán Ahab, ¿no? Hay una relación rara entre este capitán enloquecido, un poco enloquecido, sí, un poco amante de su submarino, con esas figuras. Sí, sí. Más pesado. Dime, Pou. No, es que ahora Kike ha hecho un comentario de una cosa que igual no tiene nada que ver, pero me gustaría decirla porque es una cosa buena de la película, que me parece buena. Y es que prácticamente, en una película de 3 horas, no hay algo aborrecible de casi todas las películas bélicas y de las que he visto esta semana de submarinos también, que es casi no hay retórica marcial. O sea, eso es algo que por Dios he agradecido un montón, la falta de retórica marcial absoluta de la película. Ya está, solo quería decir esto. Pues más pisa la escena precisamente, es verdad, de cuando se vuelve loco y debatieron si realmente un capitán va a por la pistola, porque no se ve, tienes que fijar, si no pasa desapercibido, que cuando ves que desaparece el capitán y luego vuelve, supongo que pues incluso Petersen luego revisándola comentaba, uy, no se ve claro lo de la pistola, ¿no? Y fue un tema que incluso puso a debate, decir, ¿tenemos que lo haría? ¿Sería posible? ¿Sería real? Y al final, más por consenso común que porque no aparecía en la novela, o porque los... Creo que por proteger más el estamento militar, los dos advisors dijeron que no, pero al final decidieron, por lógica, de que se hubiera hecho eso el capitán en esos momentos tan extremos, ¿no? Y a mí me gustaba mucho porque hay un intervalo en cómo se resuelve, que no está tampoco en la novela y lo mete en el guión Petersen, que es cómo se reconcilia, entre comillas, es decir, cómo cuando viene a preguntarle si me vas a hacer consejo de guerra, y hay esa conversación de miradas, hay esa paternalidad de lo que es realmente un capitán de barco y un buen líder, porque ahí es una película también para trabajar y para enseñar de cómo hay que liderar situaciones tan tensas que las que se está viviendo todo el rato, y todo recae y vemos como todas las miradas, porque es que es espectacular ver a todos los actores como siempre están buscando la... Y el gran acierto que decía Lothar de este actor, de Jürgen, porque tiene una mirada realmente muy, muy penetrante y funciona muy bien. Convergen todas las miradas de los actores en este actor que lleva el peso, el capitán. Y me gusta mucho en ese momento cómo se rebaja la intensidad y con esa mirada y sin decirle que no va a haber consejo de guerra, sabemos que ahora él va a conseguir lo mejor de alguien que en manos de otro mal líder o de otro capitán o de alguien que no, pues estaría totalmente ya apartado y porque sabe que va a ser juzgado y sin embargo ahora lo tiene totalmente súper súper motivado y me gusta mucho cómo se enmarca la escena con ese gran como en el cine mudo, ¿no? Ese gran círculo alrededor del actor es algo que a mí me gusta mucho, enmarca es otro objetivo más dentro del submarino, y en esa escena que se para y lo estamos viendo y que además él está vestido con la guerrera de cuero y que vemos esa presencia pese a la mirada, que él está súper triste, es un contraste y me encanta, ¿no? Me encanta también esa escena. Lógicamente, Quique, pues si me la has pisado y digo otra, pues es cuando van cantando, cuando recuperan y van los 280, 260, 250, van cantando y consiguen reflotar el submarino, ¿no? En ese tramo de la película, ese tercio de la película, es que están reparándolo y que parece que están en el abismo, y que hay uno de los momentos de los actores que se despierta, que,
que es el corresponsal, que es el narrador en off, el corresponsal de guerra, ¿no? Es que se despierta porque se ha quedado dormido con su fotografía de su amada y se despierta y parece que están todos muertos. Y me gusta mucho ese momento onírico también de la película. Pues nos vamos, ¿no, Quique? Nos vamos a esta nueva sección que la vamos a llamar Torpedo 1, Torpedo 2, Torpedo 3 y Torpedo 4. Señor Pou. Vaya, qué privilegio. Fuego el 1 para mí. Fuego el 1 para... Tú como yo. Las hostias al principio. Bueno, no. Ya creo que ya más o menos ha quedado claro que no es una película que haya disfrutado mucho. Ya la había visto, pero no la recordaba en absoluto. No lo digo como algo malo, porque ya sabéis que tengo muy mala memoria y me pasa con muchas, pero realmente la he visto como por primera vez. Y bueno, es una película pues que yo le penalizo mucho la desmesura, porque yo me he aburrido. Pero bueno, valoro el mérito técnico que tiene, la dificultad en todos los sentidos de rodar la película, una película así. Valoro mucho que logra lo que busca de realmente transmitir ese realismo en todos los sentidos de la vida a bordo. Valoro el tono sombrío de la película. Creo que en el tono, en conceptos ya más antibelicistas, podía haber ido mucho más lejos. Total, que le pongo un 5.5. Señor profesor, Torpedo 2. Pues en mi caso por dos razones. La primera ya la he contado, estamos hablando de nazis y no hemos hablado de nazis casi en todo el programa. Hablamos de hombres y de soldados que al final logran emerger y qué contentos están y empatizamos con ellos. Me parece peligrosísimo, muy peligroso. Al final, director, dirigir una película como esta es también una postura moral. El director elige hablar del ejército nazi y buscar su lado humano. Eso para mí ya, a mí me sitúa en un punto ya muy complicado como espectador, muy complicado. Y después, desde un punto de vista más cinematográfico, pues creo que donde a mí me hubiera enganchado y donde yo hubiera pues a lo mejor visto más sus virtudes, que las tiene, ya las he comentado, es en la relación entre los personajes. Creo que no profundiza suficiente, creo que acaba optando por planos muy largos de tipos, ¿no? De ellos solo, pero no hay una, bueno, no sé, he tenido esa sensación, ¿no? Que no explotaba suficientemente algo que podría haber hecho en 3 horas y media con tíos en un cubículo tan pequeño. Bueno, entonces por todo esto pues le pongo un 5. Torpedo 3. Yo, porque por lo contrario que ha dicho el profesor, porque en esta ocasión no estoy de acuerdo con él, creo que estas películas son difíciles, pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas, no hay que hacerlas, pero creo que son complejas y creo que este tipo lo resuelve de una manera que a mí no me incomoda particularmente, ese aspecto, y luego porque creo que es una buena película por todo lo que he dicho, ¿no? El timing me parece sensacional, las actuaciones me parecen, el cuidado con el que se cuenta la historia, yo le voy a poner un 8. Pues habiendo dejado muy claras las posturas y más allá del tema técnico, más allá de los debates morales o a que cada uno le pueda provocar o pensar más allá de lo que significa esta película, tiene mucho mérito
y siempre que intentamos en Cineforum explicar un poco las cosas para que el público entienda más de dónde vienen ciertos productos, más allá de que te gusten o no, el mérito que tiene que una película alemana hable de su propio pecado capital, que es la historia de ser los perdedores, de ser los villanos históricos del siglo XX, y que aún en los 80 todavía era complicado hablar de eso, y así lo demuestran en las críticas, y es un triunfo que películas como estas pues fueran nominadas a una cantidad de premios internacionales, no solamente en el ombligo de su propio país, y que podamos estar hablando y todavía poder recordar, y me gusta Poe que lo haya citado, nosotros que todavía somos hijos de lejanos, pero todavía hemos tenido abuelos contándonos nuestras historias de la posguerra, de la guerra civil, y que como bien nos contaban, ¿no? Nuestros abuelos pues se encontraban en pueblos totalmente divididos, que caía donde caía, se pintaba la línea y ahí no había tutía, y tanto daba si eras de un bando u otro porque te tocaba lo que te tocaba, ¿no? Y yo no tengo ningún problema aquí con cómo le ha pasado al profesor con el tema de los nazis, y veo que es una película que a mí sí me ha funcionado, que en la Director's Cut vi que muchas de las cosas que no se veían pues se hacían más entendibles, y una de ellas era la relación entre los soldados, que al final son personas, y aparte del nivel técnico y todo lo que te empapas y luego averiguas, es una película que la he disfrutado, y me puse como ejercicio intentar ver si la disfrutaba en su versión de la serie, y así me pasó, y por eso decidirla traer como película, como una película más allá de si es bélica, ¿no? Que creo que es una película importante. Pues hasta aquí los torpedos. Has hecho la nota, ¿no? Pues tanto rollo. Y no le digo la nota. Pues le voy a poner un 9 a Das Boot. Pues ahora sí, tenemos los cuatro torpedos, las cuatro notas. Venga, Pou. Bueno, ni tan mal, ¿no? Ataque. Ahora tenemos que ir a esa sección. ¿Cómo se llama esa sección, Pou? ¿Eres tú? ¿O no? Perdón. Te has cambiado de sitio. Esa sección llamada ¿Quién viene a cenar esta noche? Uy. ¿Que estás dando pistas? No, llamada Who is the host? No, es que ¿cómo se llama la sección? No me acuerdo. ¿The host? ¿Who is the host? O... Sí. ¿Who is the host? Qué bonito suena, qué música. Venga, danos un buen ciclo, Pau, ¿eh? Soy yo, claro. O sea, yo, en realidad, hoy, que no me lo he pasado muy bien con la película esta, estoy súper feliz porque esta película claramente para mí es un antes y un después en Cineforum. O sea, esto abre la veda a cualquier cosa. O sea, si ha venido Pet... No, estoy haciendo bromas. Sí, porque claro, que... si quieres yo me voy a Satanás y te recuerdo lo que opinó Sofía de Satanás, Quique de Satanás, yo de Satanás, Carlitos... Lo que opinamos nosotros no tiene más importancia, hay que leer los manuales de historia del cine y ahí se habla de Ulmer y de Satanás. Exactamente. Somos unos mindundis. No es broma, ya sabéis que a mí me interesan más las películas que os interesan a vosotros que las películas que hablan de los manuales de cine. Si conjugamos las dos cosas, genial, pero... ¿Eh? A mí ya sabéis que no. A mí sí. Así que yo, súper feliz de que haya venido Das Boot, aunque, bueno, me la haya comido, pero vaya. Entonces, pues, claro, yo me quería ir a los márgenes, ¿no? Pero claro, es que te sientes intimidado, ¿verdad? Dilo. Como intimidado porque... Hombre,
te ibas a los márgenes y ahora dices que el sonar no te funciona. ¿Intimidado por quién? Porque claro, aquí cuando me he ido a los márgenes, no sé quién me ha metido más torpedos de los tres. O sea, eso que dices, algún día analiza y repasa los programas y ya verás que no. No, pero otra cosa que he pensado es que claro, ahora nos lamentablemente hemos perdido un perfil en este canal que se nos ha ido a pedalear, que sabía aunar muy bien películas de un cierto nivel autoral con el beneplácito del público, el beneplácito de la crítica, ¿no? Oiga, que últimamente ya tenemos mucho beneplácito del público, ¿eh? Que llevamos 3 o 4 películas de exitazos de taquilla, ¿eh? No me vengas ahora, Pou, que te veo venir, ¿eh? Oiga, pero, o sea, ¿qué os está pasando hoy? O sea, primero me da el uno, ahora me da el otro. Ay, joder, me cago en la puta. Quique, ¿tú tienes algo que decirme o...? No, a mí Indiana Jones, el templo maldito, me parece perfecto. Vale. Te apoyo. Bueno, no, iba a decir que hoy un poco voy a traer una película que creo que hubiera podido traer el señor Don Carlos. Creo que es una película que nos gusta a la mayoría de los que estamos aquí, menos a uno. O sospecho que a uno no le va a gustar. Es el que ha hablado. Lo siento, Quique. Lo siento porque tú trajiste al padre y yo traigo a la hija. Porque me gustaría ver con vosotros a Sofía Coppola en Lost in Translation. ¡Oh! Quique, creo que a ti no te gusta mucho, no te va a gustar. O... No hagas spoilers, Quique, claro. Sospecho... Voy a decirte una cosa. Me encanta Las Vírgenes Suicidas. Ah, bien. Vale, pues hablaremos también. Yo tengo que decir que mi opinión sobre Lost in Translation es distinta a la de hace 15 años. Ah, ojo, vale, pues entonces habrá... Pero bueno, tengo que volver a verla porque... ¡Qué suspense! Habrá polémica entonces. Bueno, ya veré. Muy bien. Muy bien. Pues nada, buena semana a todos. Un placer, como siempre. Igualmente. Periscopio abajo. Abajo periscopio, inmersión. Buena película, arriba el periscopio. Uf, cateto a favor, tío.